Bueno, pues la situación está totalmente estancada. La propuesta última que ha hecho David Serrano pues sigue siendo como la primera. Demasiada letra pequeña y demasiados inconvenientes para que este colectivo pueda aceptarlo, ¿vale? David Serrano en este último comunicado alegaba nuestra responsabilidad en estos tiempos difíciles. Nosotros la responsabilidad la venimos demostrando durante 175 años y desde el 14 de marzo que estamos viviendo esta pandemia, nosotros hemos respondido con creces a la ciudadanía, que es a quien tenemos que responder, y asimismo al equipo de gobierno. No nos puede alegar de ser unos irresponsables por ponernos ahora en conflicto laboral. Miren, se le lleva avisando al equipo de gobierno de la falta de efectivos, de la falta de medios, durante años. Ahora, claro, la policía local deja de echar servicios extraordinarios y aparecen todas las carencias y la dejadez de funciones políticas que este equipo de gobierno pues lleva ejerciendo pues desde que entró. Lleva prácticamente 6 años, no ha hecho absolutamente nada. David Serrano lleva 6 años de concejal de seguridad, no haciendo absolutamente nada. Y el primer problema que se le plantea, que es este, pues no está sabiendo solucionarlo porque está viniendo grande, simplemente es así. Salen los medios de comunicación diciendo que siente mucho que la propuesta que nos puso a los representantes del colectivo no la hiciésemos extensiva al resto de compañeros. Se expuso al resto de compañeros en el minuto 1. Se votó, puesto nosotros somos un conflicto de un colectivo asambleario, y salió negativa por unanimidad, por ser irrisoria. Ahora dice que nos van a pagar las noches y los festivos. Llevamos 10 años. Este colectivo lleva 10 años sin cobrar noches y festivos. Ahora, bueno, parece que lo están empezando a entender de que quien hace noches, por la penosidad que conlleva las noches, pues hay que pagárselas. Esa es la propuesta de David Serrano. Lleva demasiada letra pequeña. Lleva una carta de servicios que no sabemos muy bien a qué se refiere. Lleva un cuadrante supuestamente sanitario para poderlo modificar cuando las circunstancias, caso de esta pandemia, se agravasen, pues podernos modificar. Lleva una reducción del 10% para todos aquellos funcionarios policiales, incluso lo ha hecho extensible al resto de funcionarios del ayuntamiento, una reducción del 10% del sueldo a todos aquellos puestos adaptados y de segunda actividad. Nosotros, como colectivo, pasamos a segunda actividad a partir de los 55 años. Fíjese si es despropósito que toda la carrera profesional que ha ejercido un policía, se ha dejado la piel en las calles de Ciudad Real, por y para los vecinos de Ciudad Real, llega en su última fase de servicio y David Serrano lo que propone es una reducción del 10%, supuestamente porque ese policía pues ya no trabaja como el resto, está mermado. Esas son las propuestas que nos está poniendo. Son irrisorias, desde aquí le decimos que o toma cartas en el asunto y soluciona el problema de una vez, o la situación se va a agravar. Ya la semana pasada ya hicimos constar que la jefatura de policía local de una capital de provincia se está cerrando por la noche. Parece que tampoco les alarma mucho hasta que algún día suceda algo y tenga que haber responsabilidades. Tienen una dejadez de funciones políticas tremendas. No están tomando cartas en el asunto y al final pues llegaremos a males mayores. Estamos seguros. Más cosas. El colectivo, según las manifestaciones de David Serrano, pues da a entender que estamos haciendo una huelga encubierta. El colectivo de policía local, así como ningún miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tenemos ese derecho, no tenemos derecho a hacer huelga. Lo sabemos perfectamente. Pero nosotros le emplazamos a David Serrano, si tiene algún incumplimiento del cuadrante por parte de cualquier efectivo, que lo lleve donde lo tenga que llevar y lo haga público. No va a ser así porque ya le digo, falta la verdad en ese sentido. Falta la verdad. Más cosas que tenemos que dejarle clara a David Serrano y en este caso a la alcaldesa Pilar Zamora. En 170 años de historia de este colectivo, 170 años que llevamos prestando servicio en las calles de Ciudad Real, nunca, y repetimos, nunca hemos estado tan bajos de efectivos y nunca se ha tenido que cerrar la jefatura por falta de efectivos y no tener patrullas en el exterior. Parece que ya estamos llegando a niveles tan graves que esta información no le causa sensación ninguna al equipo de gobierno. El ciudadano sí está ya realmente preocupado. Está realmente preocupado y sobre todo lo plasma en las redes sociales, donde muchos de los servicios no se pueden atender y lo denuncian en redes sociales. Poco más les podemos decir. Las negociaciones son infructuosas. Las negociaciones, la propuesta que hay encima de la mesa es irrisoria. La sabe todo el colectivo, cosa que negaba el concejal. Se votó por unanimidad seguir en conflicto, puesto la misma era insuficiente,
prácticamente ridícula. Así que aquí estamos, otro viernes más, seguiremos tantos viernes hagan falta hasta que nuestras reivindicaciones sean atendidas. Ellos aluden una y otra vez de que están cumpliendo todo lo que la policía local está exigiendo. Vamos a ver, lo único que estáis cumpliendo es echaros la foto política con la compra de 4 vehículos, foto política. Es la primera vez que una alcaldesa va a las pruebas físicas de los opositores para hacerse la foto política de que están sacando plazas. Y saben perfectamente que somos la policía de capital de provincia peor pagada de Castilla-La Mancha. Algunos pueblos de alrededor, con un volumen de trabajo, pues eso lo lleva la ciudadanía, el número de población. Bastante inferior al nuestro, tienen un salario bastante mayor al nuestro. Pero nosotros no nos vamos a comparar con poblaciones inferiores, nosotros nos vamos a comparar con las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Somos la peor pagada, somos la menos estructurada, no tenemos prácticamente jerarquía de mando porque faltan mandos, y los medios que tenemos son tercermundistas. Alega la compra de 22 coches en estos últimos años, que falta la verdad en todas sus declaraciones. No tenemos que venir aquí viernes tras viernes a desmentirlo. Es que simplemente no hagas esas declaraciones y te evitas que te contradigan, ¿vale? Ya le digo, le repito, nosotros vamos a seguir en conflicto laboral hasta que se nos atiendan nuestras justas reivindicaciones. Nosotros no estamos pidiendo aquí una quimera, nosotros estamos pidiendo lo que es justo, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir aquí viernes tras viernes. Esperamos y deseamos que David Serrano y Pilar Zamora, que es la máxima responsable del equipo de gobierno, tome cartas en el asunto y solucionemos este conflicto. Lo primero, por los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derecho a que los servicios que demandan de este colectivo sean atendidos de manera eficaz, de manera eficaz. Repetimos, se está denigrando tanto el servicio de policía local. Bueno, ya le digo, muchas noches se está cerrando. Nosotros teníamos antes una carta de servicio, de atender los servicios urgentes en menos de 3 minutos, estuviésemos en la parte de la ciudad que estuviésemos. Los servicios normales atendían por debajo de 5 minutos. Ahora vamos por la atención de horas, incluso no atenderlos, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a recuperar el servicio que teníamos al ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a ese servicio y a esa calidad de servicio. En política todo es posible, y lo que no es posible en política es falso. En política todo es posible, así que no nos pongan excusas irrisorias para no solucionar el conflicto que tienen con la policía local. ¿Te refieres, a esto último que estás diciendo, de que todo tiene solución, al 1,5 millones de euros que valora y que dice el ayuntamiento que es inasumible la petición que estáis haciendo? Mire, la propuesta que nos pone el ayuntamiento, le vamos a decir la partida presupuestaria de los 400.000 euros que pone encima de la mesa, le vamos a decir muy claro. Me refería a lo que ellos dicen. Se lo voy a explicar anteriormente. La propuesta que hay, que es el pago de noche, efectivo y algún complemento, esa partida presupuestaria sale desde el 14 de marzo, que esta policía local deja de echar servicios extraordinarios por la declaración del estado de alarma, se dejaron de echar horas extras, la plantilla estuvo al 200%, no al 100%, al 200%, compañeros que estaban de baja inmediatamente se reincorporaron para estar al lado de todos sus compañeros durante esos 3 meses que duró el estado de alarma, y posteriormente fue cuando nos declaramos en conflicto laboral. Ese dinero que pone encima de la mesa es lo que se ha ahorrado el ayuntamiento en las horas extras de la policía local, ¿vale? Nosotros hemos sacado el servicio sin horas extras, lo estamos sacando, malamente se está sacando, pues eso es lo que te pone el ayuntamiento encima de la mesa, pero no solo eso, sino que encima te lo negocia. O sea, el dinero que me ahorro te lo voy a negociar, y si entras, pues esto es lo que hay. Es un buen negociador, David Serrano es un negociador perfecto, pero para la empresa, para los trabajadores no tanto. Con respecto a la propuesta del 1,5 millones, exactamente no sé las cifras, no llega, por supuesto, a esa cantidad que dicen que es inasumible. Pero con disposición política nos podemos entender. Lo que no podemos hacer es poner encima de la mesa propuestas irrisorias y que atentan contra el derecho de los trabajadores, llevando implícitas dedicaciones, modificaciones de cuadrante. Nosotros tenemos un cuadrante a finales de año para el 2021 que nos dice todos los días que tenemos que trabajar durante el 2021. Ellos quieren tener la capacidad modificativa de ese cuadrante para poderlo modificar si las circunstancias sanitarias se agravan, ¿vale? Tiene una carta de servicio, que no sabemos muy bien qué significa esa carta de servicio y ese control de calidad, pero todo eso lleva una partida presupuestaria. Usted no puede decir, quiere una carta de servicio, quiere una dedicación de la policía para el 2021. Eso tiene que tener una partida presupuestaria. Los esclavos laborales en el siglo XIX se acabaron. Estamos en el XXI. Los esclavos laborales ya se acabaron.
Y nosotros, ahora que alude a nuestra responsabilidad, le vuelvo a repetir, la policía local ha sido responsable, está siendo responsable y será siendo responsable. ¿Vale? Entonces, creo que con disposición política todo se puede solucionar. Ahora, si lo que hacemos es una dejadez, pues no se soluciona nada. Y seguiremos agrandando el principal perjudicado de todo este conflicto, que es el ciudadano. Entonces, con disposición política todo se puede solucionar. Por nuestra parte, estamos abiertos a la solución del conflicto. Cuanto antes, mejor para nosotros, para el equipo de gobierno y sobre todo y principalmente para el ciudadano, que es a quien nos debemos. Nosotros somos servidores públicos y nos debemos al ciudadano. Eso es un complemento único donde se paga lo que se pague. Eso no si es cierto que ellos dicen que en el complemento único se pagan las noches, ¿por qué se le está pagando a compañeros que trabajan de lunes a viernes solamente por la mañana? Solo le tendrían que también hacer lo que ha dicho el compañero, en el tema de uno de los requisitos que pone en la negociación es que nos va a quitar el complemento de turnicidad. O sea, me estás quitando un complemento que ya tengo y que además está consolidado para después pagarme ahora hacer noches. Es que es irrisorio. Le tendrías que hacer una pregunta. No es muy fácil. Si dice que las noches las están pagando, pregúntenles cuánto vale una noche. ¿Cuánto vale una noche? Si se está pagando, claro, tiene que haber algo objetivo, una cifra objetiva que diga la noche vale esto. No te lo van a poder decir. No te lo van ahora a poder quiere decir. Pagar la noche a 40 euros. Que le diga cuánto la estamos cobrando ahora mismo. No lo pueden decir. Entonces, el convenio, entonces el complemento este único, ¿qué es lo que recoge? ¿Qué es lo que pues el complemento, que todas las funciones. Porque según ellos, es lineal. Por eso dice que ahí van incluidas efectivos. Pero eso se puso en el 2009, cuando se suponía que todo el colectivo íbamos a hacer las mismas funciones, los mismos turnos, y todos iban a hacer lo mismo. Entonces no hacía falta diferenciar ese complemento, porque todos haríamos lo mismo. Eso, por nuestras características de servicio especial, no se puede hacer. Tiene que haber complementos específicos distintos. Pero que eso pasa en el 100% del resto de plantillas, de unas plantillas más o menos ya con cuerpo, ¿vale? Con cuerpo. No puedes pedir todo eso en un pueblo que tenga tres policías. En plantillas con cuerpo eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las características del servicio son distintas para distintos policías. Prestan servicios en turnos distintos, ejercen funciones distintas, unas administrativas, otros están en seguridad ciudadana. No se puede, tienes que abrir una RPT donde tengas complementos específicos distintos y cada función la vayas especificando, ¿vale? Y esa función lleva, reapertura tiene que llevar funciones, complemento, funciones, complemento, cosa que a día de hoy no hay, por eso solo hay un complemento específico único. Por eso llevamos años diciéndole que no estás pagando las noches, no las estás pagando. Ahora ya han abierto el ojo. Ya dicen que, claro, vamos a pagar las noches y los festivos, ¿vale? Pero ojo, eso sí, vamos a quitar el 10% del salario a los funcionarios que están en segunda actividad. O sea, los funcionarios ya que están terminando su carrera profesional, que se han dejado la piel en la calle, le vamos a quitar el 10%. Eso es de donde quiere sacar la partida presupuestaria del dinero que está poniendo encima de la mesa. O sea, eso de el 1,5 millones que es inasumible por el equipo de gobierno. Nosotros no somos gestores ni economistas del ayuntamiento, tienen técnicos para eso. Pero con disposición política el conflicto se puede solucionar perfectamente.